22 de abril. Unidad penal número 23 de Florencio Varela. Acá abajo siguen los pibes. Acá estamos todos nosotros. Peleando para que no dejen ni a casa. Viernes 24 de abril, cárcel federal de Villa Devoto. ¡Ya, gordo! ¡Toda la mafia, mirá! ¡Casco, chaleco! ¡Gordo! ¡A la yunta le robamos! ¡Mirá, fuga! ¡Le robamos a la policía! ¡Tenemos toda la cárcel tomada! ¡Fuga, mirá, fuga! Los presos se amotinaron y protagonizaron imágenes que causaron conmoción. Así, reclusos de distintos penales de todo el país presionaron para buscar beneficios de la pandemia ya desatada. Libertades condicionales y prisiones domiciliarias. También mejoras sanitarias dentro de las cárceles. Los fallos judiciales desataron la polémica y despertaron rechazo social, que se expresó nuevamente a través de las cacerolas. Hoy vamos a hablar de los que llamamos corona presos. Y la pregunta que rige, que conduce esta investigación es: ¿qué pasó con los presos que salieron de la cárcel y cuántos fueron? Hola, Mauro, gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad que la idea fue bucear, meternos en una especie de radiografía para saber de todo lo que se dijo, de los números que se anunciaron, cuántos presos finalmente accedieron a una prisión domiciliaria argumentada o sostenida por jueces con el argumento del COVID-19. A 3 meses nos metimos en una radiografía completa, cada caso en particular y la temática en sí que motivó, como adelantamos, un reclamo social. ¿Y qué cambió? ¿Qué varió? ¿Se le da importancia a la víctima hoy? Bueno, nos metemos de lleno en un informe muy completo. Corona presos, primera parte. COVID-19, investigación. A raíz del peligro por el coronavirus potenciado por la superpoblación y el hacinamiento en las unidades carcelarias, la Justicia Nacional y la bonaerense habían dictado fallos que impulsaban arresto domiciliario, en particular para detenidos por delitos leves o para aquellos que estuviesen en situación de riesgo por la edad o por enfermedades preexistentes. El fallo del juez Víctor Violini había habilitado las prisiones domiciliarias para 439 presos alojados en cárceles de la provincia de Buenos Aires. A su resolución se le suma el fallo de la Cámara Federal de Casación Nacional, que también promovió las prisiones domiciliarias a causa del coronavirus. La justicia se hizo eco de la polémica pública generada por la decisión y dio marcha atrás. Frenó la salida de los presos, incluso en casos en los que ya estaban otorgadas. Finalmente, de los 439 presos que tenían autorización para salir, fueron 156 los que efectivamente recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria y pudieron irse de las cárceles bonaerenses. De las cárceles federales salieron más. Fueron 320 presos los beneficiados con la prisión domiciliaria. En total, por la pandemia, 476 presos dejaron las cárceles para gozar del beneficio de la prisión domiciliaria. Esta que sigue es la radiografía de los presos beneficiados con prisión domiciliaria por la pandemia. Claro. ¿Repasamos las cifras, Mauro? Dale, lo hacemos dividiendo servicio penitenciario bonaerense, servicio penitenciario federal. Recuerden que hubo un fallo, un habeas corpus,
que ordenaba la prisión domiciliaria para un total de 439 detenidos en la provincia de Buenos Aires. Hoy, oficialmente, me confirmaron que solamente salieron, después del escándalo, el reclamo social, el fallo de la corte, los cacerolazos, finalmente de todos estos se concretaron 156. Me estoy refiriendo a ese habeas corpus que solo se limitaba a la situación de 439 presos de la provincia de Buenos Aires. Para decirlo claramente, aquella decisión que involucraba al Poder Judicial, pero también había involucrado en esa reunión al Poder Ejecutivo de la provincia, es decir, che, hay que liberar las cárceles por el miedo al COVID. De esa decisión. Después hubo otras decisiones por afuera. Un juez de cualquier... Y anteriores. Claro. También anteriores y posteriores por afuera de... O de alguna manera decisiones que abrían la puerta a liberaciones que podían realmente implicar un riesgo mayor por el delito por el que estaban condenados. Claro, en realidad, el sustento de esta idea de aplicar prisiones domiciliarias por COVID estaba fundamentado en el riesgo de que entre el COVID a las cárceles, cosa que vamos a contar en un rato si entró o no entró y en qué dimensión. Servicio Penitenciario Federal. Admiten que 320 presos dependientes de las cárceles federales, que tienen 11.000 detenidos en todo el país, el Servicio Penitenciario Bonaerense tiene 45.000, al menos 320 se fueron con prisión domiciliaria. Estamos hablando desde el 20 de marzo hasta hoy. O sea, contexto de cuarentena. Y un dato que después vamos a analizar, cuando vos preguntás en el Servicio Penitenciario Federal, te dicen en total hubo 845 prisiones domiciliarias, pero ellos no tienen desglosado si es por COVID o no, salvo estos 320 casos que mencioné, por eso me limito a esto. Si uno hace un cálculo, como hicimos al principio, estamos hablando de 320 más 156, oficialmente casi 500 presos que se fueron con el pretexto ahora, de COVID. Si no lo tienen desglosado, ¿cómo se los controla? Bueno, ahí viene la pregunta que vamos a analizar. Porque la verdad que el problema es ese, si no tenés desglosado, ¿a quién liberaste? ¿Qué le queda para las víctimas? Por eso, ahora vamos a meternos en ese costado, que es otro costado más. Pero hay historia de vida, como contaron ustedes. Vamos. Dale. Lo invito a nuestro viejo rincón, aguárdenos, Cris. Los aguardo, muy interesada. Porque nos pareció oportuno meternos en las historias de vida, ¿sí? En los relatos en primera persona que siempre hizo Mauro, pero con aquellos que salieron, ¿sí? Beneficiados en este caso por COVID. Preguntarles qué significaba para ellos. Tenemos dos historias. Dos historias. ¿Sí? Después vamos a hablar con víctimas. Te lo anticipo ya para que quede claro, ¿sí? La profundidad de lo que intentamos mostrarte hoy en este especial de Yo o Historia en Primera Persona. La primera de estas historias es de... Ahí lo tenemos, a Gustavo Soto. Es lo que se llama narcomenudeo, el delito por el que está detenido. No es un delito menor, ¿eh? Es comercializar estupefacientes. Vamos a contar una historia en primera persona de una persona que vendía drogas en la provincia de Buenos Aires y sale beneficiado por el coronavirus. Lo veo muy joven, ¿pero tenía algún riesgo? Ahí está el punto. Hay muchos que salieron beneficiados en el contexto del COVID-19 sin ser pacientes de riesgo. Pero, como vos dijiste, el fundamento judicial es, atentos, que las cárceles antes del COVID, del 20 de marzo, estaban por explotar. Entonces también quedaron en una resolución que lo dejó directamente en la calle. En primera persona. ¿Cómo fue tu infancia, Gustavo? Y me crié con gente grande, con gente del negocio, digamos. Con gente que se andaba mandando cocaína para afuera, para Europa, para un montón de lugares. Y aprendí, no sé, muchísimas cosas ya de muy chico. Iba a cumplir 21 años cuando decidí entrar en eso. Yo no tenía plata, porque es la realidad, no tenía ni un peso. Entonces yo hice plata con la mercadería que ellos me dieron. La plata que ganaba mi papá no alcanzaba para pagar el alquiler. Entonces íbamos a quedar en la calle.
Y no me quedó otra que bueno, contactar a esta gente y hablar y que me den trabajo. Fui progresando, o sea, compraba una cantidad y después de esa cantidad se iba a otra cantidad. Tenía gente laburando a mi cargo, 40 personas, 40 personas. Empezamos a abastecer a mucha gente. Y andábamos por muchos lugares, por parte de Avellaneda, Sarandí, Lanús. Teníamos muchos lugares. Y llegábamos a hacer alrededor de 100.000 pesos por día. 100.000 pesos por día. Imagínate, yo era joven, con mucha plata. Hacía lo que quería, cuando quería, tenía lo que quería, cuando quería. Era... te sentís un dios, porque tenés el mundo a tus pies. ¿Y cuánto tiempo estuviste vendiendo droga? 8 años. Quise meter una cocina como para fabricar la cocaína. Había conseguido el cocinero, los químicos, todo lo que lleva eso, pero no me dio para hacerlo. No quise meterme más en eso. Yo ya quería salir de lo que estaba haciendo. Entonces tomé una decisión y cuando lo quise dejar, que quería comprar un restaurante en Capital, lo quise dejar y bueno, en ese momento la policía me allanó. ¿A cuánto fue la condena? 4 años. Primero me puse a estudiar ahí en la unidad 23 de Varela. Ahí fue que fui, hablé con la policía, me dieron la oportunidad de estudiar, estudié y después pedí trabajo en cocina. Y laburé en cocina bastante tiempo, casi 6 meses. ¿Y qué estudiaste en la cárcel? Terminé la secundaria. Aprendí a cocinar. Nosotros éramos en el penal casi 1.600 personas. Y entonces cocinábamos todos los días para esa cantidad de gente. Entre 15 personas hacíamos todo ese trabajo. ¿Vos estabas en una celda que estaba superpoblada? Y por celda entran 2 personas, porque hay 2 camas. Y a veces viven 4. ¿Cómo cambió la pandemia la vida en el pabellón? Y no, muchísimo. Se limpiaba todos los días con la bandina, el penal... daba jabón blanco, a veces lavandina, para mantener la higiene ahí. La policía siempre con barbijo, pero el preso se tenía que cuidar de la policía. Y hubo un motín. Nosotros ese día el motín nos encerraron en cocina. Ahora vamos a cobrar nosotros. Se escuchaban los disparos, se escuchaba el quilombo. Y la gente se subió arriba del techo. Se agarró con la policía reprimió a su manera, con tiros. Lastimaron a muchísima gente, hasta que hubo una muerte, que el muchacho se murió arriba del techo. O sea, no murió, lo mataron. Mató a la policía. ¿Qué desencadenó el motín? ¿Había mucho descontento? Claro, porque cuando se produjo esta pandemia, la gente quería salir. Porque uno piensa, ¿para qué voy a morir acá si prefiero morir con mi familia que morir en una cárcel? Es lo que uno piensa primero. La gente... se fue como alterando, se fue poniendo tensa la situación ahí adentro hasta que decidieron hacer un motín. Acá abajo siguen los pibes peleando para que no dejen ni a casa. ¿Y cuánto tiempo estuviste detenido finalmente? 1 año y 10 meses. Si no hubiera pandemia, estarías preso. Sí. Gracias a eso, bueno, muchísimos presos salieron también. Hace 35 días estoy con la domiciliaria. No tengo tobillera. Me dejaron así sin nada. Me hicieron un papel, lo firmé, me lo dejaron y después nada. Vienen, pasa el patrullero, verifica que esté acá en el domicilio y listo. ¿Cada cuánto pasa el patrullero? Y cada 15 días. Podría irme a cualquier lado, ir y venir. Podría irme de fuera, escaparme.
pero no, sería un prófugo. Y no es lo que quiero para mi vida. Insisto en esto, todos teníamos entendido que eran personas de riesgo, él no lo es. No. Por lo menos no lo aparenta, ¿no? No, no. De hecho, a ver, si bien se va en el contexto de las prisiones domiciliarias por COVID, lo cierto es que hubo un grupo anterior, porque esto no hay que olvidarlo. ¿Cómo se llega a esta situación? Cuando la pandemia explota en el mundo, ya hay un fallo de la Corte que dice, atenti las cárceles que están detonadas, empecemos a no abusar de las prisiones preventivas. ¿Te acordás esa frase? Mm. Este entra en esta gama, el vendedor de drogas Soto, y además un delito que le dieron 4 años de cárcel. Por eso lo sueltan. Pero vos te fijaste, no tiene tobillera. Quien controla es él mismo. Él es garante de su propia decisión. Pasa un patrullero cada 15 días. Pero él es el único garante de estar a derecho y él dice, no me voy a arriesgar porque tengo este beneficio. Si me termino escapando, me complico. Es la palabra de él. Es creer o reventar esto, ¿eh? En este caso, sin tobillera, es creer o reventar. Y cuando termine, no sé, algún día supongo que terminará la pandemia o la emergencia. La ley para la pandemia. ¿Y qué tiene que volver? Debiera volver y hay alguien que lo tiene a su disposición, el tribunal que le dio la libertad, la prisión domiciliaria, en este caso, mejor dicho, sin tobillera, debiera decir, vuélvase al estadio anterior a esa decisión, que, pero para eso, ¿qué necesitas? Que están en ese plan, construyendo más cárceles, construyendo hospitales sanitarios adentro de las cárceles para no tener la necesidad de dar prisiones domiciliarias. Pero no es el único. La otra historia, ¿quién es? Ahí la tenemos en imagen. Noelia Pimentel. Ella es la parábola del sistema. Se termina contagiando tuberculosis en prisión. Delito robo. Lo que pasa es que al ser paciente de riesgo y le faltaba 1 año para cumplir la pena, la ley le dice prisión domiciliaria. Vos fijate la parábola, se contagió en prisión antes. Entonces, como le da el cómputo, está muy cerca de cumplir la pena, que era otro requisito, los que están cerca de cumplir la pena te decían también prisión domiciliaria. Bueno, robaba y salió por coronavirus. ¿Tiene tobillera? Y ahora lo vemos. Si esto se despertara dentro del penal, esto sería una pandemia total para todos, no solo para los que están presos, sino para la gente que trabaja, que son muchísimos. Y esto se iría a la calle y ahí sí que no lo podrían parar. ¿Cómo fue que empezaste? ¿A delinquir? En ese momento, a delinquir. Conocí la droga en el secundario y en los boliches, cuando me empezaron a dejar salir mis padres. Me fui de mi casa, conocí gente peor que yo, gente que robaba, que se prostituía, que un montón que vendía droga. Conocí chicos en la Plaza de Moreno, que fue mi primera experiencia cuando empecé a delinquir, con chicos que vivían en la calle, que se habían ido de sus casas y delinquían, robaban estéreos. Eso fue lo primero que hice en mi vida delictiva. ¿Y después? Y luego estuviste 4 veces en distintos penales. Sí. ¿Por qué causas fueron? Por robo. ¿Todo por robo? Sí. Yo estuve en un enfrentamiento muy grande cuando... Y que no me mataron porque no sé, porque Dios fue grande. Siempre digo que Dios me salvó y me sacó de muchos lugares. Y cuando tuve que terminar presa fue porque Dios dijo hasta acá, porque la próxima vos sos noticia. ¿Y por qué se había dado ese enfrentamiento? Por el robo, por un robo. ¿Por un enfrentamiento con quién? ¿Con la policía? Con la policía, sí, sí, con la policía. Sí. Resultó herido un nene de 12 años. Y un personal policial que cuando fue a juicio fue con silla de rueda, me acuerdo. ¿Cuánto te habían dado por este último, último delito? 10 años. Lo mejor que me pasó estando presa fue haber podido estudiar. ¿Qué estudiaste? ¿Terminaste el secundario? ¿Empezaste algo? Terminé el secundario y empecé sociología, la carrera de sociología. ¿A vos te dieron el beneficio de la domiciliaria cuánto tiempo antes de cumplir la condena? Y... un año, menos de un año. ¿Hace cuánto
saliste? Hace 3 meses. Tuve la oportunidad de tener domiciliaria por haber contraído TBC en la cárcel. La tuberculosis te la agarrás en los penales. Yo tengo mis 2 pulmones comidos en la parte superior y tengo una fisura en el pulmón derecho. No tenés tobillera. ¿Y la policía viene cada cuánto? Sí, ellos vienen una vez por mes. Si no hubiese sido por la pandemia, ¿crees que te hubieran conseguido el beneficio de salidas transitorias? No. Bueno, ahí contestó ella tu pregunta. Tobillera, no. Aclaremos que la ley también... No, porque esta es una idea de... A ver, te van a decir, ¿y por qué se la dan? Porque la ley lo habilita. La ley no te dice taxativamente que tiene que ser con tobilleras. Podemos hablar más tarde... ¿De cuántas tobilleras hay? Que es otro costado de esta historia. ¿Cuántas tobilleras imaginás en tu después no, en tu cabeza que hay? Pero bueno, es pero otro a ver, caso. No hay nadie que vaya a controlarla. Ella dice que pasa un patrullero una vez por mes. Es muy exiguo. La misma policía que se está contagiando COVID en la calle, que no da abasto y que está trepando a cifras de contagio altísimos. 500 policías en la ciudad, en la provincia creo que los mismos números. Esa misma policía puede hacer de contralor ¿en la calle de alguien que tiene una prisión domiciliaria? Ya sé cuál es la respuesta a la pregunta de Mauro. ¿Y a vos quién te cuida? Nosotros, los ciudadanos, ¿quién nos cuida? Entonces decidimos, volvemos con Cris, vale. Decidimos hurgar también en la historia de las víctimas. ¿Sí? Claro. Porque detrás de un victimario hay, Cris, víctimas, decenas de víctimas que ven cómo sus victimarios salen en libertad. Yo pensaba en ese momento en que una víctima que pasó... un drama.